Con el auspicio de Universidad de Talca, seis años acreditada. Presenta TV5 Noticias, edición central. Exámenes de COVID-19 ahora se realizan en el Maule, lo que baja notablemente el tiempo de entrega. En las riberas del Achibueno, 400 casas son desinfectadas contra el coronavirus. Ministerio de Educación abre plataformas gratuitas para educadores y docentes. Bienvenidos a las noticias en TV5, las principales noticias ocurridas en la zona a través de la señal de Linares. Vamos de inmediato a los contenidos del día de hoy. Ya terminando la época de verano en que muchas personas de diferentes puntos del mundo fueron a la precordillera, desde Yancanao hasta más allá de Juan Amigo, incluyendo los cajones intermedios, son sanitizados. Por el riesgo que el coronavirus significa. En los sectores ribereños del río Achibueno, santuario de la naturaleza, se desinfectan del orden de 400 casas de adultos mayores o con enfermedades crónicas para intentar erradicar algún posible brote de coronavirus y, además, dar tranquilidad a los habitantes de esos sectores precordilleranos. Yo quiero darle las gracias a, la, a la gestión que hizo la asociación del Achibueno por venir a infectarme la casa acá por, por los puntos del virus que anda, toda la cosa, entonces ya con eso ya uno puede estar más tranquilo y que está todo infectado, que no va a tener ningún problema en el futuro. La desinfección considera desde Yancanao hasta Juan Amigo, incluyendo los cajones como el culmen Vega de Salas Los Guayes. Hemos iniciado la desinfección de 400 casas aproximadamente, con un producto de índole industrial. La intención de esto es desinfectar principalmente las casas de adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Esto gracias a un empresario del rubro de la desinfección de la ciudad de Linares y vamos a avanzar por todo el Achibueno. Desde Llancanao hasta los extremos como El Culmen, Juan Amigo, Montecillo, Los Guayes, Cajón de Pejerrey y todas las localidades como Vega del Molino. La intención nuestra es poder colaborar de alguna forma en este, esta pandemia que de alguna manera está perjudicando a tantas personas. Esa es nuestra intención. Como está recién terminando el verano, hasta esos hermosos lugares viajaron personas de muchas partes del mundo. Este trabajo lo logró la asociación Vive Echubeno con el apoyo de empresarios locales. Muchos trabajos y acciones cotidianas se han detenido o ralentizado. Sin embargo, hay otras en las que se debe seguir haciendo patria. Una de ellas son los trabajos de obras públicas y vialidad que deben seguir trabajando por el bien común. La conectividad es vital para el país. Por eso el Ministerio de Obras Públicas del Maule y Vialidad, tomando las medidas de resguardo, han mantenido los sistemas de trabajo especialmente con los contratistas. Nosotros como Ministerio de Obras Públicas hemos tratado de dar continuidad a los servicios que estamos eh, promoviendo desde hace bastante tiempo. Ahora, eso es algo que es dinámico, puede ir cambiando y estar sujeto a diversas condiciones. Dentro de eso, uno de los principales sistemas que nosotros estamos tratando de impulsar no pare, mientras tanto, es el tema relacionado con el pago a los contratistas, que permite inyectarle recursos todavía al sistema que hoy día está medianamente paralizado por esta especie de cuarentena que se empieza a ver. En la región hay muchos caminos que necesitan mantención permanente. Es vital que las vías estén operativas para el desplazamiento de personas, animales y productos. Tenemos activado a través de administración directa equipos de emergencia, turnos éticos, tomando todos los resguardos necesarios para que nuestros funcionarios desarrollen esas actividades que son muy importantes para el país, eh, cuidando y velando. La salud de ellos y su, de su entorno familiar. Desde esa perspectiva, hemos entregado todos los kits y dispositivos de seguridad, todas las instrucciones que la autoridad sanitaria nos ha entregado, desde la perspectiva del lavado de manos, eh, el aislamiento y buscar una faena segura. Estos son tiempos difíciles para todos, pero hay muchos servicios que son imprescindibles para la sociedad y el trabajo se debe hacer tomando todos los resguardos posibles. La suspensión de clases, que no sabemos hasta cuándo sigue, no puede frenar el conocimiento. Por eso el Ministerio de Educación abre plataformas gratuitas para educadores y docentes sobre muchas materias con el propósito de continuar con los aprendizajes online. Tras la suspensión de clases por dos semanas en abril y el adelanto de las vacaciones de invierno, se torna importante potenciar el desarrollo profesional de educadores y docentes de forma remota. El Ministerio de Educación, a través de su Centro de Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas CPEIP, ha abierto nuevas convocatorias a cursos completamente gratuitos y online. La oferta de cursos se irá renovando constantemente y contará con itinerarios para profesores de distintos niveles y disciplinas. Para acceder a toda la información, los docentes deberán ingresar a la web de CPEIP. Las estrategias para enseñar a leer en primero básico, cómo fomentar el aprecio a la música en los estudiantes, la apropiación curricular en distintas asignaturas, estrategias didácticas globalizadoras para la educación parvularia, nueva ciudadanía, educación financiera y muchas temáticas más se pueden encontrar entre esta oferta. Los cursos están dirigidos a educadores y docentes de establecimientos que reciben financiamiento del Estado es decir, municipales, particulares subvencionados, de servicios locales y administración delegada. Al finalizar cada programa, los participantes obtendrán una certificación del CPEIP. Es importante señalar que educadores y docentes podrán participar en uno o más cursos simultáneamente. Respecto de las clases semipresenciales, comenzarán una vez que el contexto del país lo permita, lo cual será informado oportunamente. Lograr disminuir el tiempo de la entrega de los resultados de los exámenes del COVID-19 es relevante para bajar los contagios. Por eso se valora que ahora estos se hagan en la región. El PCR permite detectar un fragmento del material genético de un microorganismo patógeno. La certeza de las cifras de contagios por COVID-19 resulta sumamente relevante para la opinión pública. En la región del Maule, desde esta semana comenzaron a tomarse las muestras en el Hospital de Talca, lo que disminuyó la demora en la entrega de resultados, de 48 a 72 horas promedio a solo entre 4 y 8 horas como media. Sin embargo, para mejorar estas cifras, el Intendente Pablo Milad anunció nuevos laboratorios dentro de la Red Pública Sanitaria Maulina. Vamos a implementar, aparte de la implementación de lo, del laboratorio que está realizando hoy en día los exámenes aquí en la ciudad de Talca. También vamos a implementar en la ciudad de Curicó y en la ciudad de Linare para agilizar estos procesos al mínimo de tiempo. Estamos hablando. De la reducción que hicimos con Talca de 72 horas entre 4 y 8, y en, en Curicó y en eh, Linares vamos a bajar a 4 horas. Y, esto, y eso significa también una gran velocidad para ir detectando los casos y ir haciendo todos los protocolos correspondientes. La aplicación del test PCR en Talca ha significado una enorme realización del test, sin embargo, la gran mayoría da resultado negativo a la enfermedad. Nosotros lo hacemos hoy día a las 9 de la noche, pero hace, hace poco rato nos llegaron alrededor de 130 nuevos exámenes que venían del hospital de Talca y todos venían negativos. Así es que hasta el minuto, hasta la fecha, nosotros seguimos eh, manteniendo la trazabilidad acá en nuestra región y, y hoy día mantenemos el mismo número de pacientes del día de ayer. La PCR, siglas en inglés de reacción en cadena de polimerasa. Es una prueba de diagnóstico que permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno o microorganismo. La PCR presenta cierto grado de complejidad, por lo que necesita personal entrenado y preparado para su realización, además de laboratorios con las condiciones sanitarias y técnicas. A esta herramienta se están sumando en los últimos días los test de diagnóstico rápido, controles y aduanas sanitarias, que resultan ser más sencillos y rápidos, Previos a la realización del test PCR. El próximo 4 de abril empieza a operar el horario de invierno en nuestro país. Hay que atrasar los relojes, lo que permite levantarnos una hora más tarde. Además, la CGE entregará facilidades a 680.000 familias vulnerables para aplazar su pago en los próximos tres meses. El gobierno confirmó la implementación del cambio a la hora de invierno. Según informó la Ceremi de Energía del Maule Anita Prisant, la medida empezará a regir el próximo 4 de abril, cuando los relojes deban atrasarse en una hora, a excepción de la región de Magallanes y la Antártica chilena, que mantendrán el horario de verano. La medida ayudará al combate del coronavirus, especialmente a los menores de edad, para la toma de sus clases online el día sábado 4 viene el cambio de horario y ¿qué significa eso? que el sábado a las 12 de la noche yo voy a atrasar una hora el reloj y van a ser en realidad a las 11. ¿Qué es lo que se busca esto? porque esto va a ser hasta la primera semana de septiembre, con esto buscamos en particular que existan más días que a las 8 de la mañana haya luz natural. ¿Hasta cuándo dura esto? va a durar hasta eh, la primera semana de septiembre, es ya normal en nuestro país, lo anunciamos el año pasado, van a ser así durante todo el periodo del gobierno del presidente Piñera, los dos cambios de horario, no se altera así el horario de Magallanes y la Antártica chilena, que sigue en el horario menos tres, nosotros nos vamos a menos cuatro. A su vez, la compañía eléctrica CGE... Anunció que dispondrá facilidades de pago para 680.000 familias que corresponden a las más vulnerables y de menores consumos, quienes podrán solicitar el aplazamiento de los pagos de las cuentas que se emitan durante los próximos tres meses, de modo que dichos pagos se incluyan en los 12 meses siguientes. En Chile ya pasamos la barrera psicológica de los 1.000 contagiados por coronavirus. Como el corte es a las 21 horas del día anterior, el número va a razón de unas 10 por hora. Si usted o yo nos contagiamos, no es solo uno, ese número también empieza a crecer exponencialmente. Así que a cuidarnos. El Ministerio de Salud informó la mañana de este miércoles que se reportaron 220 nuevos casos de COVID-19, con lo que el total nacional llega a los 1.142 contagios. El corte de las cifras se realiza a las 21 horas del día anterior, es decir, los números dados a conocer durante esta mañana corresponden a los casos confirmados hasta el martes a esa hora. En el contexto de América Latina, eh, hay fundamentalmente tres países que tienen una estrategia de testeo eh, muy importante, entre ellos el nuestro y además... Eh, Brasil y eh, Ecuador, que son por supuesto los países que están reportando eh, el mayor número de casos testeados, eh, independiente que las cifras de letalidad de fallecidos del caso de Chile siguen siendo extremadamente bajas y lo que ha ocurrido eh, son personas, los tres casos que tenemos, personas que eh, habiéndose definido con anterioridad por su cuadro clínico en los tres casos de un cáncer, un deterioro generalizado, no eh, recibieron medidas extraordinarias de soporte y en el momento de fallecer cursaban una infección por, eh, por coronavirus. Además, se informó de 22 pacientes que se recuperaron del coronavirus, mientras a lo largo del país, comunas como Chillán o San Pedro de La Paz están en cuarentena bajo estrictas barreras sanitarias. También el subsecretario de redes asistenciales, el ingeniero comercial Arturo Zúñiga, dio cuenta de un nuevo fallecido, con lo que el total nacional llega a tres muertos a raíz del coronavirus. A estas alturas, en nuestro país, ya lamentamos la muerte de tres personas por COVID-19. Y los tres son adultos mayores que tenían graves enfermedades de base. El último paciente, de 82 años, tenía un cáncer metastásico y falleció en el Instituto Traumatológico de Concepción. El Ministerio de Salud reportó 1.142 personas contagiadas de coronavirus y 43 pacientes están hospitalizados en las unidades críticas. Santiago tiene cuarentena en siete comunas. También Puerto Williams tiene cuarentena de 24 horas y Chiloé seguirá con un cordón sanitario. Y atención. Las clases seguirán suspendidas por todo el mes de abril. Se han adelantado las vacaciones de invierno y el año escolar se va a cerrar a fines de diciembre. En el mundo, Italia es el país con más fallecidos, casi 7.000 personas han muerto por COVID-19 y España ya superó a China. Ignacio Guzmán con este informe. Las tres personas fallecidas con COVID-19 son adultos mayores. El último paciente es un hombre de 82 años que tenía un cáncer metastásico y estaba hospitalizado en el Instituto Traumatológico de Concepción. El Ministerio de Salud reportó 1.142 personas contagiadas de coronavirus. El 60% de ellas, 682 casos, son de la región metropolitana. Le sigue Ñuble con 111 contagios, Bio Bio con 95 y Araucanía con 74 casos. Las estadísticas muestran que 220 personas se sumaron en las últimas 24 horas. El gobierno asegura que la capacidad actual es de 5.000 exámenes por día para identificar a la mayor cantidad de personas contagiadas y así frenar la propagación del virus. Hemos tomado la decisión de establecer para la isla de Puerto Williams cuarentena de 24 horas, para la isla de Chiloé un cordón sanitario. En la región del Biobío, la comuna de San Pedro de La Paz sigue con cordón sanitario. El brote de COVID-19 comenzó en un culto en una iglesia evangélica lo que obligó al gobierno a evaluar nuevas medidas. La restricción que permite el estado de excepción constitucional del derecho de reunión eh, es absoluta y por lo tanto son los jefes de la defensa en las distintas regiones los que van a disponer las medidas de restricción de derecho de reunión. Este martes a las 9 de la noche la planta celulosa Arauco de Orcones en Bio Bio detuvo su funcionamiento. Una trabajadora del casino dio positivo. Y en el mismo lugar trabajan tres hermanos de la paciente contagiada. En el hospital de la Ligua, 19 trabajadores están en cuarentena. Una nutricionista partió de viaje a Chillán y al regreso se reintegró a sus funciones. En las últimas horas fue diagnosticada con la enfermedad. En medio de esta emergencia sanitaria, los alcaldes han sido las autoridades más presentes en los medios de comunicación. La Contraloría les rayó la cancha, advirtió la frivolidad de sus apariciones en los programas matinales de televisión y afirmó que la sobreutilización de su imagen personal les podría acarrear un beneficio electoral en desmedro de otros ciudadanos. Una polémica que se encendió cuando la alcaldesa de Maipú anunció en un matinal la muerte de una paciente con coronavirus. Dense cuenta autoridades municipales del de momento que nuestro país está enfrentando y de la necesidad que en realidad cada uno esté concentrado al máximo en su lugar de trabajo haciendo lo que le corresponde. Los primeros controles y fiscalizaciones detectaron que 18 personas del sector oriente de la capital no estaban cumpliendo con la cuarentena obligatoria. Todos ellos recibieron multas y fueron denunciados ante la justicia por no respetar la orden de aislamiento. El avance exponencial de la pandemia en todo el mundo y el aumento de casos en Chile hizo que el gobierno extremara las medidas. Siete comunas de la capital, Lobarnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Ñuñoa, Santiago e Independencia, entrarán en cuarentena total desde este jueves a las 22 horas, con el comienzo del toque de queda. Esto implica, para decirlo claramente, que un total de 1.341.000 personas de la ciudad de Santiago aproximadamente, deberán eh, permanecer en sus domicilios por un plazo renovable de siete días. Esto quiere decir que van a poder ir al supermercado, van a poder ir a la farmacia, van a poder también ir a una hora concertada con el doctor y para esto se van a obtener permisos temporales que pueden hacerse de manera remota o bien de manera presencial solicitándolo en la comisaría. En la capital, los trabajadores del metro piden restringir el horario de funcionamiento y cerrar algunas estaciones. Siete trabajadores han sido diagnosticados de coronavirus y 51 funcionarios más están en cuarentena preventiva. Y mucha atención, el Ministerio de Educación decidió mantener la suspensión de clases y adelantar las vacaciones de invierno. Esto implica que el año escolar se va a extender hasta fines de diciembre. Durante todo el mes de abril no habrán clases en los jardines infantiles y en los establecimientos educacionales, tanto subvencionados, municipales, dependientes de servicios locales de educación, particular subvencionados y también particular pagados. En el mundo, Italia es el país con más muertes en todo el planeta. Las cifras oficiales dan cuenta de 74.386 contagiados y 7.503 pacientes fallecidos. España registró 738 muertes en un solo día y superó a China con 3.434 pacientes fallecidos hasta ahora. El tercer país con más contagios es Estados Unidos. Tiene más de 60.000 casos e India, el segundo país más poblado del mundo, después de China, cerró sus fronteras y puso a sus 1.300 millones de habitantes en cuarentena. Con esto, un tercio de todos los habitantes del planeta están bajo cuarentena total. Y ni la realeza se escapa al coronavirus. El príncipe Carlos de Inglaterra dio positivo. El primogénito de la reina Isabel tiene 71 años y ha mostrado síntomas leves. Su esposa, Camila Parker Bowles, de 72 años, según la Casa Real, no tiene el virus. En todo el mundo, 441.187 se han contagiado de COVID-19. Más de 111.000 se han recuperado. Y más de 20.000 personas han fallecido. Si está confinado en casa, le contamos qué pasa en el exterior. A continuación, en TV5 presentamos el informe y pronóstico del tiempo preparado por la Dirección Meteorológica de Chile. Bien, nos despedimos con un abrazo virtual. Agradecemos su sintonía a los servicios informativos preparados por nuestro departamento de prensa y emitidos a través de todas las plataformas de TV5 Linares. Muchas gracias y manténgase con nosotros. Con el auspicio de Universidad de Talca, seis años acreditada. Presentó. TV5 Noticias, Edición Central.